Tienes un libro eh, sobre Marx y América Latina, investigaste el papel de Haití en, la, en el pensamiento de Marx que ha sido muy poco explorado. ¿Qué nos podrías decir al respecto? Sí, en primer lugar, eso forma parte de un proceso que es necesario de integración del marxismo haitiano dentro del marxismo latinoamericano y como el movimiento comunista haitiano nació un poco tarde con respecto a los demás movimientos comunistas en Latinoamérica, porque el primer Partido Comunista haitiano se creó en 1934, la idea era eh, en primer lugar de hacer lo que acabo de decir, ambi de presentar a los rasgos del movimentient comunista e eh, haitiano. Es direHaïti eh, 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 es parte del Caribe, Caribe francès y tiene un estatuto particular per la, los demás païses del Caribe francès, es decir, la Martinica e eh, la Guadalupe, Son a un departaments de Francia de la República Francesa, mentre queHati en el Caribe ha sido el primer país que se liberó del colonialisme francès. entonces es muy important que se tenga más informa, más claritat sobre el processo. ...político en Haití, particularmente el papel que ha desempeñado el movimiento comunista. Y hay, lo que se puede agregar es que en el movimiento comunista haitiano... ...han habido grandes intelectuales de izquierda, como Jacumé... ...que fue no solo novelista, sino etnólogo y que ha escrito muchas cosas... Sobre la historia, sobre la dimensión etnológica de Haití, pero también otros eh, intelectuales como Jacques Stephen Alexis, eh, que publicó una, una novela que fue traducida al español y en otros idiomas, que es Compadre General Sol. Y entonces, eh, todo ese enfoque que yo tengo. Eh, en ese libro, en esos trabajos, es por una vez, por una parte, integrar el marxismo haitiano dentro del marxismo latinoamericano y por otra parte, eh, desarrollar lo que es necesario entender para comprender lo que ha pasado en la historia del movimiento comunista haitiano. Cuando vos decís en ese libro, ¿estás hablando de tu biografía sobre Jacques Roumen o en el texto sobre Marx? Sí, es decir, el texto en ambos textos. Es decir, por una parte hay el trabajo más grueso que se llama eh, el, el, el marxismo y Latinoamérica, la, la constitución de los partidos comunistas de Latinoamérica en la época de la tercera internacional. Es decir, eso es mucho más general que el otro, porque el otro se, se llama Jacume, un comunista haitiano. Lo que quise decir en ese texto, en primer lugar, eh, porque eso pasa como en otros países de Latinoamérica, por ejemplo, en Chile hay gente que le gusta... Pablo Neruda, pero quiere hacer olvidar que Pablo Neruda fue comunista. Entonces, eh, Jacoumé fue un gran novelista, un gran poeta. Gobernadores eh, Rocío, sí, eh. Los gobernadores del Rocío. Sí, los gobernadores del Rocío. Es allá traducido en varios idiomas, pero en Haití, digamos, hay mucha gente que quiere olvidar, que quiere hacer olvidar que Jacoumé no era un simple novelista. Que el, la novèdad los governadorlets del Goió es la novèdad d'un marxista, d'un comunista que utiliá la novèla com me persser passar un mensatge politic.: Es an analysis que, que vos acés de que Mars conocia la figura de Tusane de l'Oberture, la figura de eh, Solu, Eh, pero sin embargo no conocía tanto de Bolívar, ¿lo extraes de la obra de Jacques Roumain o es un análisis tuyo? No, eh, es de Jacques Rouman porque también porque Jacques Roumain, eh, hay una historia acerca de Jacques Roumain. Jacques Roumain subó en México y en México conoció a eh, no solo. komunistras alchino-amerikanos komo Pablo Neruda, sino tambien komunistras alemanes. Hay dos figuras impotantes del marxismo aleman, del Partido Komunista Aleman, en Beluga es la figura de Ludwig Rind, que fue dirigente del Partido Komunista Aleman, y la otra komunista alemana, Anna Zegers, que fue cuadro del Partido Comunista eh, Alemán, que aprendió la historia de Haití con Jacoumé. Jacoumé, eh, entre otros talentos, era un hombre que tenía un conocimiento cabal de la historia de Haití y entonces eh, él eh, estaba al tanto de todas esas peculiaridades de Haití que yo retomó, retomé en mi libro sobre Jacques Y también analizaste las mega, ¿no? Textos que no suelen ser muy transitados donde Marx habla de Haití. ¿Cuáles, ¿Cuáles serían esos textos? Sí, es decir, eso es parte mía porque es un trabajo que hice en Alemania cuando trabajé en las dos ediciones alemanas. De Max decir, la, la idea è encontrar eh, to lo que Max escribiu sobre la Chimé e la parte que toca Haiti es una parte particular dentro de ese marco general d'investigar lo que Max escribiu sobre la chinomé. Y el libro Los Jacobinos Negros, que es tan célebre, eh, ¿qué opinión tiene sobre esa conceptualización de la revolución de Haití, de, de la primera revolución de independencia de nuestra América? ¿no? Sí, pienso que es un libro importante porque fue escrito por eh, un, uno del Caribón caribeño de origen de de Trinidad que era trotskista y que por la primera vez eh, eh, sacó otro enfoque de la historia de las guerras de independ independencia de Haití, eh, es decir, eh, los jacobinos negros eh, ese título que se llama la, la atención sobre el rasgo radical de la Revolución Haitiana, porque él estuvo haciendo una comparación no solo con la Revolución Francesa, porque muchas veces eh, hay un, un enfoque, en, no solo en Haití, sino en muchos países europeos, que, que consiste en presentar a la Revolución Haitiana como hija de la Revolución Francesa. Entonces, eh, James. komo Marxista, Toskista, kiso yama la atensyon sobre el hecho de que una revolución no puede ser la consecuencia de factores externos sino hay causas internas que dan, dan nacimiento a la revolución haitiana. Entonces era eh, poner en cuestión esa interpretación falsa de la revolución haitiana kon unha revolsyon ke nou oubyera egzisido si nou oubyese egzisido la revolsyon fransesa. Pero eh, a mi eh, me molestan poko el titulo, es dexir, las Jacobinoers negros, es dexir, eh, si, si se, se da konta de ke la revolsyon Haitiana es unha revolsyon ki es unha revolsyon autonoma, Es decir, hay relación, hay vinculación entre la Revolución Francesa y la Revolución Haitiana, pero llamar a los revolucionarios haitianos jacobinos negros es una manera de quitarle a la Revolución Haitiana sus rasgos específicos, porque los jacobinos han desempeñado un papel importante en la historia francesa como ala radical de la revolución francesa, pero no se puede, eh, digamos, eh, utilizar ese término para eh, realmente explicar lo que hay de particular en la revolución haitiana. Por eso pienso que puede, puede tener... Un sentido eh, comparativo, digamos, para explicar eh, a la revolución haitiana, pero uno tiene que ir más allá para ver que la revolución haitiana eh, llegó con rasgos propios y que hay que hacer un esfuerzo para entender que sí hay relación entre la revolución haitiana y una revolución como la revolución francesa, pero para Latinoamérica es eh, importante entender que es una revolución que nació dentro de ese cuadro de rebelión, de levantamiento contra el modo de producción esclavagista en, en el Caribe. Siguiendo con este, esta temática de la revolución de independencia de Haití, que combina la liberación nacional con la abolición de la esclavitud. Hubo una gran ayuda de Haití a Bolívar, no? Simón Bolívar en una de sus cartas dice: "La independencia de Nuestra América es hija de la revolución de Haití". ¿Cómo fue esa ayuda que le dio Petion a, a Bolívar? Sí, pienso que es evidente en el caso de Petion, pero hay que señalar también que antes de Petion, digamos. Eh, Eh, antestes del'encutro entre la Revolucion e eh, en Ven Venezuelaè antiespanla anticolonial e eh, de Venzuè e su Miranda en Haiti. Es dir, es una liña e eh, dentro de la Revolucion haitiana que la Revolucion haitiana como processo de liberacion del colonialisme francès. vyo ki era tamben impotante konkretizar eh, unha alyansa kon otro tipo de revolsyon kontra eh, el kolonialismo espanyol. Dentro dese de marco eh, se pwede desir ke Pechon a ido moucho mas eh, lejos ke Miranda en la ayuda a Bolívar, porque Miranda eh, se lo llama el precursor de la revolución eh, venezolana, porque en, en ese momento eh, las fuerzas de crítica, de oposición al colonialismo español, no eran aún tan avanzadas como van a ser. en la epoka enke Simón Bolivar, despèr do de organizar eh, toda la resistensya kontra el kolonialismo espanyol, va llegar a eh, Haití e eh, kwan do Miranda estive en Haití eran era los primeros anyos despèr del triunfo de la revolución haitiana mentas que con Pechón había ya eh, varios anyos Entonces se ve una continuidad dentro de ese espíritu internacionalista, eh, no solo de lucha contra el colonialismo en su propio país, sino ayudar a otras eh, otros territorios eh, a luchar contra el colonialismo. Eso pasó eh, también cuando en Guadalupe, en Martinica. E con to enbertura e auura emuns trastòs que muran que to en oberture que, queriá eh, introducir lo que hoyá se llama un nouèvel orden politico mondial, porque el, el viu orden politico mondial que existia en la epoca de 200 d'oberture èra un, un, un viu orden politico. mundial basado en la esclavitud, en la esclavitud no solo en, en Latinoamérica, sino también en África. Y entonces eh, eh, aquí hay un rasgo eh, muy importante de la revolución haitiana, no solo estar presente digamos en ese proceso de solidaridad con otros países latinoamericanos, sino que Haití se lo se lo dicen los historiadores de Haití. Haití estuvo siempre al lado de los pueblos que luchaban por eh, su liberación. Por ejemplo, y eso ocurrió con el pueblo griego. Es decir, eh, Haití, eh, eh, en Haití, por ejemplo, cuando llegó al poder, eh, eh, el padre Haití, que era comprometido con la teología de la liberación, Ele soube en Grecia e eh, eh, los griegos le isyeron un omenaje komo eh, representante de Haití porque kwan do el pueblo griego lucho kontra la dominasyon turka, Haití es un pueblo, eh, había un gobyerno que apoyó La, el combate, la lucha del pueblo griego contra la dominación turca. Y, y en ese sentido se puede decir que hay una línea de continuidad entre lo que hizo el primer eh, eh, gobierno haitiano de, de Salín con respecto a Miranda y lo que se va a seguir con el presidente Pechón con respecto eh, a Bolívar. Hay en el cine, sí, en la literatura, un abordaje recurrente sobre la, esa revolución. ¿no? Incluso se llega a plantear su presencia en la filosofía eh, de Hegel, en la dialéctica del amo y el esclavo, de la fenomenología del espíritu. Yo te recordaba que hay una película que se llama Queimada, hecha por Gilo Pontecorvo, el mismo director de La Batalla de Argel, que habla de Haití como isla. Donde lo, la población negra vive en insurrección permanente y por lo tanto los colonialistas la tienen que quemar entera, por eso se llama Queimada. ¿no? Bueno. Y también hay una novela que te quería preguntar la opinión de Alejo Carpentier, El Reino de este Mundo, donde comienza con el guerrillero Macandal. Eh, no sé si, si, la, si la conocés, ¿qué opinión tenés de esa novela? De sí, Carpentier? yo tengo buena opinión. Alejo Carpentier es en Haití. Era amigo también de Jacoumé y de otros eh, eh, pensadores revolucionarios eh, haitianos. Por ejemplo, yo leí un texto de Aleo Carpentier, donde habló de eh, otro eh, compañero de Jacumén que se llama Philippe Tobi Maslin, que era miembro del Partido Comunista. kreado pou jacoumen. En ese sentido pienso ki igual ke Marti pouke kando Marti souvo en Haiti, Marti souvo basante tempo, souvo en el campo, Marti pou hospedado pou kampesinos eh, Haitianos, Marti kedo mou impresyonado pou eh, Digamos eh, el comportamiento de los países de los eh, eh, campesinos haitianos cuando él cuenta que una vez eh, 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 se, eh, se había hospedado en la casa de un campesino y el día siguiente quería pagarle. Y el campesino le dijo que no somos hermanos, no tienes que, que pagar. Y es decir, eh, eh, todo eso, ese espíritu digamos del pobre del pueblo pobre haitiano lo describe muy bien eh, Alejo Carpentier que tiene sobre la revolución haitiana eh, a mi modo de ver eh, una mira, mirada correcta de la misma manera que Alejo carpentier que estuvo en Francia que conocía muy bien la cultura francesa ambi la política francesa, en el psico de las russes tanambién descri el fenomen de la Revolución Fran francesa. però pienso que Aleo Capeentier tuvo e eh, mas eh, sentiment de simpatia hacia lavolución eh, haitiana, porque lavolución francesa es una afect importante en latòria mundial de los pueblos, pero uno no, no puede olvidar que la Revolución Francesa no, no, no pudo solucionar la cuestión de la esclavitud en sus colonias y es por eso que hoy día, digamos, en los trabajos de los historiadores, eh, eh, no solo haitianos, sino de otros países, se llama la atención sobre el hecho de que eh, hubo un debate, un debate muy eh, agudo en la Revolución Francesa, era el debate eh, que tocaba el conflicto entre dos orientaciones de la Revolución Francesa. Había eh, los franceses que decían eh, mejor, mejor los principios que las colonias. Mientras que otro sector decía mejor las colonias que los municipios. Y es Maximiliano decir, Robespierre apoyó la independencia de las colonias. Digamos una minoría, ¿no? sí, 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 sí. Fue una minoría, y, y por eso se complicó eh, también eh, la tarea para los revolucionarios haitianos. Es decir, si la Revolución Francesa hubiera tenido una posición única, firme, sobre la cuestión de las colonias, no hubiera sido importante para Francia mandar espección... en 1801 a tropas de la magnitud de más de 20.000 soldados franceses para establecer la esclavitud, no solo en Haití, sino establecer lo que ocurrió. En Martinica, en Guadalupe, establecer la esclavitud en esas colonias francesas. O sea, declaraban los derechos del hombre y del ciudadano para Europa, pero la esclavitud en América. Pues sí, lo que es también la característica de, de lo que quedó incompleto en la Revolución Francesa, porque hay que recordar también que eh, un documento importante de la Revolución Francesa era la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano. Y en ese sentido hay que recordar la participación de las mujeres francesas porque hubo esa mujer francesa Ulem de Gouge, y En 1789 apareció la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano. En 1791 Ulem de Guz. Publicó un texto que se llamó Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana. Porque cuando se habló del ciudadano y eh, del, del, del hombre, eh, poca gente pensaba en la mujer. Y en el sentido de que la mujer es no solamente mujer, tiene derechos, pero también es ciudadana. Es decir, todo eso y muestra, demuestra los límites de la revolución francesa. ¿Y qué vínculo habría entre Jacques rumén y a esa primera generación de marxistas latinoamericanos, cuya figura principal, pero no única, es José Carlos Mariátegui? Sí, eh, es decir... Eh, ¿Hay vínculos él, entre ambos? ¿No hay vínculos? Hay, hay no con Mariátegui no se sabe. Pero la relación más estrecha que tuvo la primera generación de marxistas latinoamericanos fue con los cubanos, es decir, eh, eh, con, eh, Julio Nicolás Julio con, Nicolás. con Nicolás Guillén. Con Nicolás Guillén. Con Julio Antonio Meano no se sabe, porque hasta ahora, digamos, hay una investigación que hay que hacer. Sobre Jacumé, porque Jacumé, yo, yo lo planteo siempre en mis intervenciones, es decir, eh, eh, no hay aún claridad sobre eso, porque el Partido Comunista Haitiano fue casi siempre clandestino, es decir, el periodo más largo de vida legal del Partido Comunista Haitiano. pwè despwè de la kaida de Duvalier, pero anter se era moui difisil. Giacoumen mismo estouvou tre sanyos en la karsel, i si Giacoumen nou estouviese en la karsel, Giacoumen oubira vivido mas chempo, pwè en la karsel en Haitie, Giacoumen, eh, da, da, dado el etio de ke las kondisyonè de en karsel amyento en Haití eran muy duras, es decir, Jacumé eh, consiguió una enfermedad de, de que nunca se pudo liberar, y es por eso que Jacumé murió con 37 años, es decir, eh, muchos dirigentes marxistas haitianos murieron tan temprano como Jacques Stéphane Alexis, es decir, hasta ahora, digamos, eh, no se ha hecho... Eh, claridad sobre eso. Es decir, eh, yo, yo dije siempre que eh, hay que trabajar sobre los archivos del Partido Comunista Cubano, eh, porque en Haití, eh, seguramente no hay, eh, por la represión permanente que hubo, archivos. ¿Cuánto duró bueno, la dictadura de Duvalier? ¿Cuántos años? La dictadura de Duvalier duró 29 años. 29 ans, c'était une dictature tremenda, parce que, en premier lieu, eh, Duvalier quiso avoir eh, 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 bonnes relations avec les États-Unis d'Amérique. Par exemple, quand se s'est a à Cuba et à l'OEA, le vote de, de Haiti était important. C'est-à-dire que Duvalier était un demagogue. En la primera reunión de, de Punta del Istre, donde se iba a decidir sobre la exclusión de Cuba de la OEA, Duvalier dio la orientación al embajador de Haití de defender la autodeterminación del pueblo cubano. Pero eso fue una maniobra demagógica y el embajador norteamericano. Se reunió el día siguiente para desayunar con el embajador eh, eh, haitiano y se dio cuenta de que lo que quería el gobierno de Duvalier con esa maniobra era plata. Y ese embajador norteamericano contó en sus memorias de diplomático que fue el desayuno más caro de su carrera, porque E eh, l embajador de juvalier le presentò la quan que eh, Haiti puè de votar quand los demás gornrnos dereicia de, de latinoamevor la condicion que, que reciba plata por sul vò. Penè eh, es ra isòá tristeòò e eh, digamos eh, hay, Aoun e mouche ki aser pou anvlo Nikolad Guillen. Nikolad Guillen se enkontro kon de eh, Jacoumet. Vino a Iti e Jacoumet kando veni a Cuba estaba sempre kon Nikolad Guillen. Inkouso el manuskrito de esa novela los gobernadores de Roussillon se publiko despues de la morten de Jacoumet e Guillen touvo manuscritor era Nicolás Guillén. Es eh, tanambién Jacumè to vos contactos con comunistrals espanòls com Federico García Lorca, però particularment quand de eh, Pablo de Ruda. Ashora, digamos eh, pienso que un dia eh, se tendrà que escribir la història completa del movimentvi comuni latinoamericano. Donde se va a ver que la, la historia de los comunistas en Latinoamérica no ha sido una historia aislada, sino una historia de proyectos comunes, de luchas comunes, de contactos comunes. Y pienso que en ese sentido, el caso cubano como el caso chileno son casos eh, importantes para el movimiento latinoamericano. Por eh, además de esos contactos de Jacume con los comunistas eh, latinoamericanos, han habido contactos con el eh, Partido Comunista Norteamericano, con el Partido Comunista de Francia, porque fue una tradición en, la, en el Caribe francófono, digamos eh, que los comunistas haitianos cuando estaban en Europa, en Francia, eran también militantes del Partido Comunista y Francés. Y entonces, todo eso, a mi modo de ver, es muy importante como tradición, digamos, internacionalista, que ha existido entre los comunistas haitianos y comunistas latinoamericanos o comunistas europeos. ¿Hubo alguna influencia del Che Guevara y de Fidel Castro en el, entre... militncia comunista d'tíario' sí, porque... en general sí, sí. Sí, es decir, eh, es un caso eh, muy comprévo eh, después eh, de la publicación del libro de Ignacio Ramonet sobre, eh, sobre sus conversaciones con Fidel Ca se sabe que fi al caso ha unas relaciones particulares con Haití porque el mismo padrino de Fidel era haitiano. La maestra de escuela primaria de Fidel fue una maestra que vino de Haití cuando los, eh, hubo esa inmigración de, de la gente francesa de Haití hacia Cuba, hacia Santiago de Cuba, para el el embajador haitiano Ayaye y Fernand Iber fue aquel que sirvió de padrino a Fidel. Y hay una anécdota que es segura, cuando se reanudó las relaciones diplomáticas entre Haití y Cuba y llegó una delegación haitiana bajo la dirección del presidente Prival. E esa delegasyon pou rechibida pou Fidel. Fidel ablo mas de unha ora sobre Haití. Ese Fidel, digamos, no solo era la kultura politika istorika akosombrada de Fidel, sino que Fidel tenia esa dimensyon personal, digamos, en sus relaciones con Haití. Despues de hablar mas de unha ora, Fidel... dio la palabra a, al presidente Prival. Prival dijo, Fidel, ¿qué quieres que, que diga? Tú has dicho todo. Fidel tenía tanto, tanto conocimiento de la historia de Haití y, y pienso que un día los cubanos tendrían que editar un libro que podría llamarse Fidel y Haití, digamos, para reunir... Todos os discursos de Fidel sobre Haiti, todo o que Fidel mesmo teve que ver com Haiti. Quisieras agregar algo mais? Sim, sí, é dizer. En primeiro lugar, é um, um ah, ah, uh, grande prazer para mim falar com vocês. E ha sido um uh, prazer uh, uh, a você, Néstor. anter de konoserte fizikamente, yo te konosia pou ese libro de ke te, te hable e eh, acerkamientos al Maxismo que pienso que es eh, un libro eh, muy importante que da ideas como enseñar al Maxismo. Yo he tenido el placer de estar contigo durante esos días eh, de... conocerte, descubrirte. Yo pienso que es algo importante para nosotros latinoamericanos, digamos, que llevamos la misma lucha, conocernos más de cerca, digamos, intercambiar y establecer proyectos comunes en esa lucha común que estamos llevando a cabo. ¿Y algún mensaje particular para la juventud de Haití o para la juventud del Caribe? Sí, para la juventud del Caribe, pienso que la prueba está hecha que necesita, conjunto, sí, necesitamos otro mundo, es decir, el mejor ejemplo. Y por eso Cuba no deja indiferente a la juventud en cualquier país, porque Cuba. Y eh, yo lo digo siempre, es decir, antes de la Revolución Cubana habíamos tenido, incluso en Haití, revoluciones inconclusas. La Revolución Cubana es la primera revolución socialista en Latinoamérica que puso fin a esa era de revoluciones inconclusas. Y entonces, si uno quiere ir más lejos en la solución de los problemas, De, del Caribe, de Latinoamérica, del mundo en su conjunto, eh, no, no se puede evitar la obligación de estudiar la revolución cubana como la primera revolución que mostró una alternativa al mundo capitalista que ha sido el mundo que sustentó el colonialismo y que... es responsable del orden eh, continental actual eh, donde con las recetas que van de la alianza para el progreso hasta los programas neoliberales no pueden solucionar los problemas de Latinoamérica.